Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Buenas tardes. Primer programa de Mujeres Alfa. ¡Qué emoción, chicas! ¿Están contentos? Muy buenas tardes. Ay, les presento al equipo, quien les habla, Sole Castro Vira. Sole. Espectacular. Ay, bueno, sale. Y tenemos a Yami Ursino. Hola, hola, ¿qué tal? La chica sexy del programa. Y a Sebastián Sapia. ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad, claro, es Pergolini en realidad, chicos. La tormenta de facha. Ay, pero escúchame, sí, teníamos que tener un hombre, tanta mujer alfa, vieron por acá. Tenemos a alguien para entrenar, a ver si lo sacamos bueno. Para. Yo creí que teníamos que venir nosotros un poco acá, no solo a defender el género, sino a tratar de entenderlas. Bueno, vamos a ver, nos vamos a enterar de a poco. Sería lo ideal para nosotras. Sí, sería. Estamos haciendo... Esto alguien es un tiene que hacer el subtítulo. Es un servicio a la comunidad, chicos. Ok. Muy bien, el programa de hoy es hashtag así empecé, porque hoy estamos empezando, estamos viendo cómo viene esto de la radio y me gustaría, primero, tuvimos muchas participaciones de oyentes que están concursando con su así empecé, pero lo primero que me gustaría es, antes que nada, agradecer a Juli, nuestra operadora. Ay, ella. Juli. Ahí está. Mirá, se tira flores sola. Ay, hablando de flores. Recibimos un ramo de flores, gracias. Estaba tan contenta. Ahí ya me las va a mostrar. Divinas, claro. Yo venía por acá en remis, ¿viste? Sí. Como la reina de la primavera. Sí. Así saludando por la ventana, con el ramo feliz. Ahora voy a dar vueltas por la calle saludando con el reina de la primavera. Yo no me lo voy a perder esto. Nosotros nos adelantamos a la primavera y ya tenemos flores. Ay, sí, un año antes más o menos. Somos como crónicas. Gracias al Señor todas las mañanas. Muy bien, a ver, cuéntenos ustedes. Empecemos por cuál es, Sebastián, tu así empecé. Uy, mi así empecé creo que es como hoy. Así empecé. Hoy empezaste. Hoy empecé y así empecé toda mi vida. Empecé así, sin saber cómo. Cuando abrí los ojos dije, bueno, acá estoy. En la radio, primer día de radio de Sebastián. Primer día de radio, trabajando acá con ustedes. Y como dije, intentando entenderlas. Muy bien. Yami, ¿tú así empecé? Yo empecé muy mal la facultad. Yo hice dos facultades. Cuando empecé el primer día, arranqué en un horario que no tenía que arrancar, no estaba en la lista claramente. Me peleé con el profesor porque no estaba en lista. Y me encontré con un amigo que yo así como que me conocido, me lo quería levantar. Cuestión de que me termina confesando que era gay. Y después fue compañero mío toda la carrera. ¡Qué buena onda! Bueno, sí, el bajón de ella, mira. Bueno, yo empecé muchas cosas. Vieron que uno siempre está empezando algo nuevo. Por ejemplo, hoy estamos empezando la radio. Empecé en teatro. ¿Vieron esas producciones de teatro pobres, donde yo era productora, actriz, directora, volanteaba en la puerta, todo. Estábamos en el Paseo de la Plaza, en la sala John Lennon de The Cavern. Yo me acuerdo que estaba arriba del escenario y iba contando las cabecitas de la gente, ¿viste? Mientras actuaba, para ver si me alcanzaba para el seguro de sala, pues decía, si no me tengo que ir corriendo a mi casa. Era terrible. Bueno, Sebas, ¿qué pasa si se quieren contactar con nosotros? Nos pueden encontrar en Mujeres Alfa OK en todas nuestras redes, en Twitter, en Facebook, Instagram y en YouTube, Mujeres Alfa OK. Y por WhatsApp al 011-3812-0460. Buenísimo, podés todavía concursar. Tenemos lindísimos premios de SCLAM. Quiero agradecerle también a Red Diseño, que nos hizo todo el diseño de las redes, que están de venas. Bien rosita, ¿viste? Como me gusta a mí, así pipi. Bueno, muy bien. Y tenemos una invitada que se las trae. La mujer alfa de la semana.
Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Style Leads y también producciones fotográficas para tu marca. info@frenteamiplacar.com.ar. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddiseño.com.ar. La mujer alfa de la semana. Arrancó. Ella es sinónimo de tarot y astrología. Su canal de YouTube ya supera los 3 millones de reproducciones. ¡Grosa! Estuvo en un montón de programas, estuvo con nuestra ídola Mirta Legrand de Tiner. Ella es quien te aconseja que nadie puede ayudarte excelente, más que vos excelente. Mismo. Y lo que más nos gusta es que nos transmite una alegría que contagia. Ella es Jimena La Torre. Buscando tu carta, me pasa que me dejé allá arriba. Ay, la buscamos, ahí nos la trae, nos trae no, el no, productor, no, nos no, va a buscar no, la dejé carta. Ahí, para, que la tengo, la tengo. No te preocupes, así empezamos, ¿vieron? Veníamos contando de cómo empezamos distintas cosas y siempre te pasa algo, pero es de buen augurio. Sí, obvio. Y obvio, siempre que empezás hay buena onda, pero pará, que yo la separé. Está llegando, me parece. Ahí viene, la estamos trayendo por... Correo Nico. Ok, ok, me parecía, digo, ¿cómo puede ser? Aprovecho, le quiero mandar un beso a Luis, que es mi conductor, es mi chofer de cabecera, me lleva a todos los shows, todo, que está escuchando este programa. Luis, besito. Qué divino. Es lo más. Qué bueno. Me trajo hoy también. Qué bueno. Bueno, yo estuve haciendo su carta, chicas. Y vi que en este momento están cumpliendo con un... Nacieron con una luna nueva, ya en el signo de Aries, con la luna bien arriba. Y mirá qué loco, ¿no? Que ustedes son Venus, ¿ves? Y la luna, que son los planetas femeninos, y están bien arriba de lo que se llama el medio cielo. Se lo mostramos a la gente. Ah. Para que vean, en ese medio cielo trabaja todo lo que es la profesión. Ajá. Si yo tomara una persona que tiene a luna y Venus en el medio cielo, le voy a decir, tenés que trabajar con cosas femeninas. Mira, porque son los dos planetas más femeninos. Sebastián siempre nos quiere llevar algo más igual, masculino, pero lo loco es que está sobre Aries, que es un signo súper masculino. Claro. Entonces, ustedes son mujeres alfa. El nombre, la palabra alfa viene de varones, no de mujeres. Entonces, acá es la mezcla entre la mujer, que es medio masculina, en el sentido de que es la líder, la que dirige, que no es en realidad la energía propia de la femineidad. Entonces ahí hay esa mezcla. Y bueno, si vos fueras de Aries, nos vendrías bárbaro. Okay. Yo soy de Aries. Vos sos de Aries. Yo soy de Acuario. Acuario. La operadora es de Aries también. La operadora es de Aries, sí, sí. Así que... Decime la verdad, Jimé. Estoy muy complicado. Acá en este lugar estás medio complicado. Está justo interceptado el signo de Acuario y Leo. Así que bueno. Pero el ascendente de este programa es ascendente en Géminis, con lo cual hay mucha versatilidad, muchas diferentes opiniones. Con ascendente en Géminis hay muy buena comunicación, muy buena comercialización. Hay buenos intercambios, sociedades... así que es un lindo, una linda carta. Vos fíjate, todo junto, mirá. Qué lindo. Y aparte todas las diosas, acá tenés a Ceres, tenés a Palas Ateneas, también todas subiditas arriba de esta casa de la 9 y la 10. Con lo cual, en principio la 10, que es la profesión, y la 9, que trabaja también con el exterior. Seguramente este programa trasciende un poquitito las fronteras y vaya un poquitito hacia otros lugares, no solo a Buenos Aires, puede ser el interior, pero no es solamente esto que te digo de, bueno, sí, nos escuchan en el interior, sino que el programa se mueva también a lugares. Vamos, o sea, que, de gira. Claro, wow, algo, encanta. Algo así. Obviamente después se verá el exterior y eso lo veremos. Pero, llegaremos pero esto, a lugares muy extremos con esta radio. Exactamente, exactamente. Sí, a lugares extremos van a llegar, chicos. Yo sé... ¿cuántos años hace que hago en esta radio? Desde que empezó, más o menos. O al año siguiente, el segundo año creo que empecé. O sea que creo que voy por la séptima temporada. Y realmente en esta radio nos escuchan desde Nueva York, desde de Canadá. Hemos recibido llamados de todo el mundo, wow. Suiza. Pero increíble.
es una radio muy escuchada porque se pasan, ¿viste? Ay, escucha estas que están buenísimas porque no en todo el mundo se sigue viendo la televisión ni escuchando la radio normal. Ya hay muchos países más desarrollados que escuchan lo que quieren, claro, cuando quieren, que viven mirando YouTube. O sea que sí, vos sabés que la televisión va en decadencia, sí, y la radio, digamos, abierta va más para la gente que trabaja en lugares y le ponen la radio ahí o que vas en un auto. Pero cuando tenés la posibilidad, lo podés escuchar. Es más, nosotros, cuando no hemos estado al aire por algún tema y las chicas hacen el programa, yo lo escucho por la aplicación desde mi teléfono en el auto también. Claro. Es que ahora es verdad, cada vez desaparece más, incluso el cable. La gente tiene más Netflix, quizás, que las... Sí, el cable lo tenés para ver bien. Sí, totalmente. Claro, para ver de fondo. Yo lo tengo como acompañamiento. No, para ver bien la tele, viste, que la señal, si vos no tenés el cable, no ves bien. Claro. Entonces tenés que tener el cable sí o sí. Y para tener internet y todo eso. Pero yo para grabar cosas que después no veo, ¿viste? Capaz que dejo grabando cosas en el cable. Yo soy muy amante del Sony. Mismo, ahora estamos saliendo, nos están grabando y estamos en radio. O sea que ya la radio no solo es la voz. Claro, sí, nos están viendo, nos están diciendo acá que se nos ve linda. Muchas gracias. Jime, porque muchas estamos gracias, así muy coloridas, decías vos también, sí, ¿no? Sí, claro, con mucho color. Sí, igual, hoy es un día muy... El día ariano es un día que hay que levantar la autoestima. Los colores son las gamas de los rojos, fucsia, naranja. Bueno, el rojo va como el color más fuerte. Así que bueno, eso lo dice mi libro Predicciones 2017, que no te lo pude traer porque me queda uno que lo llevo y lo traigo porque, mira, si me lo envío en la oficina, después no lo tengo en casa. Y si tengo que leer algo, tengo que estar diciéndole a mis alumnas, chicas, pásenme una foto, y queda mal. Recién llamé a la editorial para que te manden uno. Me dice, no, la gente de prensa me dijo, regaleaste el mío. O sea que ya en cuanto tenga, te traigo. Pero te traje este. ¿Es ese? Que es el de... ¡Qué lindo! Que es el del libro. Léelo. Si Compatibilidad de los signos, hechizos, astrología y más. Claro, es un curso de tarot. Y bueno, tiene todo esto. Tiene todos los hechizos, porque esto es muy femenino. O sea, hoy para mí que la mujer sepa leer el tarot es como antes cuando se sabía hacer un dobladillo. Claro. O sea, porque la idea de esto es un poco que si vos vas a un lugar, ponele que vos lo aprendas y lo sabés. Sí. Y no lo usás, lo regalaste, el tarot o lo que sea, pero mínimamente tenés que saber qué dicen las cartas mínimo, aunque sean los arcanos mayores. Porque mañana vos vas a un lugar que te tiran y te tiran cualquiera. Y vos, sí, aunque sea sabés la carta, aunque sea sabés de qué están hablando, sabés cómo es verdaderamente una lectura. Porque las mujeres a veces en la desesperación van a cualquier lado. Y obvio. Y van a lugares donde empiezan a sacar cartas así. Pará, hay que saber cómo es realmente el camino y cómo se lee el tarot de verdad. Se lee una triada, se lee una cruz suelta, se leen 12 casas. Bueno, y qué cartas, digamos, son buenas, son malas. Si bien las imágenes... obviamente hablan solas, mucha gente te dice, ay, no, pero esto no es malo, y vos sabés que es malo, a ver. Digo, hoy es más fiel el tarot que el pronóstico del tiempo. Yo digo, la verdad, estoy realmente... Sí, porque rige por un montón de cosas que el pronóstico del tiempo no le pega. Pero claro, puede ser, yo no soy bruja del tiempo, no funciona. No, por eso. Mi abuela sí, vos sabés que mi abuela era bruja del tiempo y tengo uno de mis hijos que lo heredó. Vos podés ser bruja de diferentes cosas, sí, de los números... mamá es de los números. Mamá te dice, va a salir este número. Y sale. Yo no lo digo mucho porque si no la gente me hincha, sí, y que quiere que le diga. Tengo eso de mi vieja. Muchas veces cuando gente lo ha necesitado, se lo he dado. Y tengo en realidad de los dos. El papá era un tipo que veía y te decía, uy, este se muere el año que viene, este no pasa de este año. Y yo tengo eso, tengo las dos, tengo ese, tengo esa. Y tengo uno de mis hijos que es el brujito del tiempo, porque te salías al cielo y decías, está re estrellado, te decía, no, mamá, mañana no voy a gimnasia, porque no le gustaba ir a gimnasia. Podaba llover y llovía. Y vos decías, ¿pero qué le pediste? Que eso es el brujo, ¿viste? Claro. Hace así, haciendo la danza de la lluvia. Y llueve. Claro. Y no iba nunca a educación física. Nunca. Así que bueno.
A mí lo que me pasa es que para la gente ansiosa como yo, vos vas, viste que yo soy muy ansiosa y hago muchas cosas y yo quiero una respuesta ya en el momento. Viste, decís, bueno, todo bien con la terapia, me gusta, está buenísimo, pero a veces necesitas la que te tira las cartas, dame una respuesta ya. Claro, ¿viste? Bueno, esas en ese caso cosas. Cuando necesitas que te tiren así tanto, primero, vamos por partes, vos sos Escorpio, con lo cual vos ya tenés toda una cualidad de bruja natural que cuando vos vas a leer, a hacerte leer, es muy difícil que te puedan leer. Porque vos tenés como mucha determinación y es cuando yo me siento y digo, ¿para qué venís a preguntarme si sos bruja y vos ya sabés? ¿Entendés? Entonces es un poco verificar lo que vos ya sabés. Necesitas que te digan, claro. Entonces en algún punto necesitas una especie de tarotista psicóloga, porque en realidad, claro, pues si vos vas de lugares en lugares, vas a terminar enloquecida porque vas a marear tu propia energía. Si vos conseguís a alguien que realmente decís, bueno, confío en esta persona y solo voy ahí, es para verificar lo que vos ya sabés. Sí, igual siempre te diría la misma. Que, claro, sí, y sí, yo sí. Te diría que vos aprendas el cursito y que te tengas un mazo y que digas, che, a ver, una sola carta, a ver cómo me irá en esto y mirá, haz de oros, este es el comienzo, ¿ves? Y ahí te contesta solo el tarot. Entonces vos vas al libro, te fijas, haz de oro, comienzos en los proyectos, Ese haz de oro no tiene nada que ver con el de la baraja española, ¿no? No, sí. A ver, el tarot está basado en la baraja española sumado 22 arcanos mayores. Okay. O sea, el tarot marsellés o el universal, todos son los 22 mayores más los palos de la baraja española, francesa, como lo quieras llamar, porque en realidad la baraja española y francesa es la misma. Nada más que, bueno, diamante, oro y bueno... picas, espadas, digamos, tenés, ¿cuál es el otro, los otros simbolitos del póker? Tenemos el trébol, el diamante. El trébol es el basto y el corazón es la copa. Es la copa. Siempre, nosotros lo que decía, ¿no? Que siempre nos pasa que queremos ya una respuesta. El año pasado vinieron unas chicas, unas alumnas tuyas divinas al evento de Mujeres Alfa que hicimos. Sí. Y impresionante la cola que había para que te dieran las cartas. ¿Por qué a las mujeres nos copa tanto? Porque es muy femenino, es muy de mujer. El varón cuando viene es porque realmente tiene un problema muy grave y ya, viste, es como que deposita esa confianza en cómo sería antiguamente eran las sacerdotisas, viste. En cambio, la mujer es parte de la esencia. Y a ver, ¿y cómo me va a ir? Y porque las mujeres somos así, nos gusta y es todo el tiempo ensayo y error nuestra vida y es una energía muy receptiva la del tarot. O sea, por ejemplo, para ser bruja, que somos todas las mujeres, ¿no? Pero las que tenemos ciertos dones, en los libros de antigua hechicería y todo, vos podés estudiar lo que quieras, pero uno de los herramientas de bruja es el tarot. O sea, vos no podés ser bruja si no sos tarotista. Por eso, viste, hay muchas que estudian, no, porque yo el tarot, no, porque me da cosa y qué sé yo, porque yo soy astróloga, o porque soy numeróloga, o porque soy pironcho, qué sé yo, leo los registros y no sé qué. Si vos no sos tarotista, no sirve de nada lo que hagas, porque la tarotista, la bruja, se desarrolla cuando toca el tarot. No hay otro elemento y otro instrumento para que la verdadera bruja sienta y pueda determinar fácilmente cualquiera de los dones que tenga, ya sea clarividencia, ya sea telepatía, intuición, los dones que tenga. Siempre el tarot te conecta. Y vos, Jimé, ¿cómo empezaste? Ya que estamos en el así, ¿cómo vos empezaste? En realidad yo, como siempre cuento, o sea, yo no elegí nada. Soy muy bruja porque en realidad me pasó es que me llevó la vida. A ver, yo era diseñadora de modas. Yo había estudiado control mental también, porque dentro del diseño una clienta mía me dice, ay, acá en la esquina de tu casa enseñan control mental. Bueno, fui, hice el método Silva, que se los recomiendo a todo el mundo, es lo mejor que hay. Este año vamos a dar el método, no el curso, sino el método para trabajar dentro de mi escuela. Va a haber ese método porque es muy bueno. Bueno, yo se lo estudié a los 20. Ahí la mujer me hizo la carta natal y me dijo algo que me quedó muy marcado, de que mi segundo hijo iba a ser un chico muy, muy con problemas emocionales y que iba a tener
todo lo mío, digamos, que yo no sabía ni lo que era. Y me dijo algo, tenía 20, y me dijo algo así, pues yo había tenido mi hijo mayor, más chiquitito, el primero de todos. Tenía 4 o 5 meses. Y me dijo algo muy importante que fue, tipo, vos sos canceriana como un montón de mujeres que están alrededor tuyo en tu familia. Si no querés, así literal, romperle las pelotas a tu marido y terminar separándote, hacé algo con esa energía. Claro. Yo no sabía qué, pero bueno, ni bola, yo seguía. Era, yo imagínate que es de coso desde que tengo 7. Cosía, hacía, bueno, 18 años tenía, hacía desfiles, tenía 20, bueno, y todo, y todo, y todo. Y en un momento la hija de una de las diseñadoras, cuando yo tenía 26 más o menos, viene con todos los programas de astrología, viene, me hace la carta, me dice tal, tal cosa, le digo, ay, me encanta, qué sé yo. Y la hermana de ella, que era bastante amiga mía, en realidad éramos las tres medio amigotas del laburo, ¿no? Me dice, Jime, mi hermana empezó, qué sé yo, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Bueno, ok, voy. Y tomé un taller que fue buenísimo, que fue de Marte y Venus, que me abrió así la cabeza. Y bueno, y ahí dije, esto me encantó, quiero esto, quiero... Bueno, y ahí estudié astrología. Ahí ese fue el primer taller, fueron como 5 años de estudio de astrología. Y en el medio una compañera mía me dice... ay, yo le digo, ella leía las runas, le digo, ay, qué lindo, las artes adivinatorias, recién me estaba enterando de todo eso, yo no tenía idea de nada, y me dice, no, vos el tarot, vos claro, el tarot. Son las cartas. Vos el tarot marsellés, y me enseñó el tarot marsellés, y ella era en ese momento, y bueno, obviamente lo sigue siendo, discípula de Waldo Casal, me enseñó con el método de Waldo, que yo por los pasos de la vida me lo termino encontrando a Waldo, y digo, mirá con quién estudié yo, bueno, y bueno, Karina, que fue una elegida muy de Elena, Elena la amaba, así que bueno, yo estudié con Karina, y así fue que el tarot se me fue metiendo, sin querer. Pero como yo era muy divertida y hacía desfiles y todo el tiempo tenía fiestas en mi casa, o sea, que entonces empecé a hacerlo como algo divertido. Entonces nos íbamos a bailar y llevaba las cartas. Y saca tu carta, y saca tu carta, hasta que un día le digo a una, salió la muerte, y le digo, bueno, lo que está muerto ya lo dejás atrás y seguís adelante. Y me dice, hace una semana se murió mi novio. Entonces ahí empecé a tener conexión con lo que atrás de todo eso era como doloroso y, claro, y fue muy fuerte. Y la gente, nada, yo le decía a Molière, ay, hoy te vas con una rubia, le decía un tipo al otro día, el sábado, el jueves, vi, ¿está la tarotista? Vos me dijiste que me iba con una rubia y me fui con una rubia, a ver qué me salió. Bueno, y así toca, fue que, morocha, claro. Colorada. Y así fue que como lo empecé a hacer bien, vos, claro, que te va a matar. Está bien, está bueno, igual. Así fue, viste, en los eventos es como mucho más rápido y más así, más como que era menos comprometido. Y yo, la verdad, no tenía idea toda la oscuridad que tenía el tarot con lo que es todo lo que es el comercio, las religiones africanistas, la cantidad de cosas oscuras que hay atrás del tarot, que no tenía ni idea. Entonces, para mí fue ponerle luz, luz, luz. Y no tenía idea. Cuando me llaman de 12 corazones... y que empiezo a hacer eso, en un momento empiezo a querer separar las cartas y me dice uno de los productores, deja el diablo ahí, ¿qué va a pasar? Saco el diablo y se cayó uno. Chau, levantame el programa. Y así fue que dije, y siempre alguno me probaba, dale, dale, sacá, déjalo el diablo. Y bueno, otra vez también, estábamos grabando una cosa, deja el diablo. A negro la pantalla, bueno, otra vez también, martes 13. No, no creemos en el martes 13, a negro la pantalla. Dije, chicos, basta. A ver. Pongamos así, claro. Claro, entonces traté de armar como un mazo más para la tele, más con una cosa más divertida. Y la realidad es que yo tengo como una frase mía que es mientras me divierto. Yo soy una persona que si no me divierto no la paso bien. Y mis hijos siempre me decían, mamá, pues yo era diseñadora. Y yo decía, ay, mira este color, es re divertido. Mamá, los colores no son divertidos, decían mis hijos, ¿viste? Entonces, yo todo es divertido. Y bueno, así quedaron mis hijos, ¿no? Re locos. Esa es la conclusión. La manzana nunca cae muy lejos del árbol. Jime, te invitamos, ¿te podés quedar? Y sí, tiramos las cartas más sobre el final. Para los que nos están escuchando, nos pueden encontrar en Mujeres Alfa, ¿ok? En todas nuestras redes, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Mujeres Alfa, ¿ok? También estamos en WhatsApp. Si quieren mandar mensajitos, hacer consultas, 011-3812-0460. Y ahora vamos a un tema musical. Y enseguida...
estuvimos escuchando I Will Survive de Gloria Gaynor. Y ahora vamos a escuchar un poquito a nuestros sponsors, los que nos visten y nos dejan lindas. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576. Teléfono 4637-9999. ¿Vas a querer más a nuestras carteras que a tu marido? Nerina, puro cuero, puro amor. Encontranos en nuestra tienda online www.nerina.com.ar. Algún día voy a ser políticamente correcta, pero todavía no. Buenísimo, y ahora tenemos nuestra columna, porque el tema de hoy es hashtag así empecé, y queremos saber con alguien que nos va a contar cómo hacer para sobrevivir a esos miedos, ese cuiqui que nos agarra cuando empezamos algo nuevo, como Sebastián ahora que está temblando, te digo, entre tanta mina no sabe dónde meterse. No, la verdad que realmente, primero estaba con los sponsors, a ver si tenemos alguno que se sume, que nos pueda dar un costillar para los hombres, para poder hacer un asado, para claro, deleitarnos algún perfume. Mucha pero bueno, cosa de mina tenemos. Hasta ahora sí. El Eurobuilding, no pasa tenemos nada. Unos regalitos lindos. Ah, sería interesante. Cuéntame. Igualmente, quisiera presentarles a Pato. Pato, buenas tardes, ¿cómo Hola. Estás? Buenas tardes. Que es nuestra columnista en el día de hoy. Ella es coach ontológico. Sí. ¿Para por qué? Me fue difícil leerlo. Coaching ontológico. Traducime un poco en castellano. ¿Qué significa esto de ser coaching ontológico? Está relacionado con el ser. Con el ser. Con el ser. Con el la ser persona. De la persona, sí. Ok. Está relacionado con las emociones de la persona. El coaching en Estados Unidos está más basado en el hacer. Okay. Y acá el ontológico, lo que definimos como ontológico, está basado más en el ser. Digamos, es lo que nos brindaría ciertas herramientas para poder mejorar un poco la calidad de vida. ¿A eso se refiere? La calidad de vida, la forma en que trabajás, cómo te relacionás con los demás. Ok, digamos, en algún momento uno tiene miedo para empezar. Suponete hoy, programa de hoy. Primer programa, todas mujeres, no tengo Cache. Miedo, tengo terror. Yo tuve una ataque de pánico antes de venir, lo confieso. Y eso es bueno. El primer paso es aceptar que tenés miedo. Okay. Ah, estamos bárbaros. Okay. Buenísimo. Bien. Ya dimos un paso. Claro, ya dimos un paso. No, aceptar que tienen miedo. Porque el miedo tiene mala prensa. Ok. Es una emoción que tiene mala prensa. Pero a veces nos salva la vida. Uh-huh. ¿No? Porque nos hace ser precavidos. Soldado que huye. No, pero te hace ver claro. cosas de manera diferente. Voy a cruzar, viene un bondi. Tener un toque de miedo está bueno, claro. porque si no me atropella. Si les pregunto cómo definen el miedo, ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Algo. Ah, ¿viste? Cuando empezás a temblar, es la típica de, estás por salir al escenario, por ejemplo, y te hace el estómago, se te estruja, empezás a temblar un poquito, ya una vez que salí ya está. Pero es ese momento previo antes de salir de adrenalina a full. Sí, eso, es la percepción. Si lo ponemos, para ponerlo en palabras, es la percepción de que nos faltan recursos para enfrentar un desafío. Claro. ¿No? Como que no tenés las herramientas necesarias. Entonces yo digo, me invitaron a la radio, ¿qué hago? No fui nunca a la radio. ¿Cuáles son mis herramientas? Entonces ahí empezás a hacer, me preguntaron qué pueden hacer un listado de lo que consideran ustedes que les falta y después hacer un listado de lo que... las herramientas que tienes. A ver, Seba, ¿qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Qué te falta para estar acá? Otro varón más. Que consideran que les falta. Claro. Que consideran que les falta. Es una pregunta. ¿Qué te falta algo dulce? Pero porque no está... Ah, bueno, podría ser. Algo dulce podría ser para que no nos baje la presión, básicamente. Bueno, está bien. Porque el miedo te agarra como este cosquilleo, estas cosas de estar vacío, ¿no? Sí, no sé si estar vacío. Vacío, ausencia de recursos. Claro. Sí. Yo creo que es un momento donde por ahí... En mi caso personal, siempre he trabajado en relación de dependencia. Y en algún momento, cuando vos encarás una situación nueva, querés independizarte, más allá que obviamente hay ciertas realidades que te hacen mantener la cabeza fría, seguir con lo que vos estás haciendo, pero querés encarar por otro lado, es ese primer paso que decís, ¿me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Y es uno mismo el que se autoparaliza y no avanza para poder progresar. Es como en el trabajo irte a la casa de tus viejos, ¿viste? Sí, bueno, independientemente de las circunstancias o las ocasiones especiales de cada persona, sí. Hay que dar el primer paso.
A la piña, patada del culo. A ver, da miedo dejarlo seguro. Esto que se escucha mucho, salir de la zona de confort. Entonces, dejar un trabajo efectivo para lanzarse a hacer algo en forma individual o personal, da miedo. El tema es, hacemos la listita, mis recursos, con qué cuento y con qué no cuento, cruzar, ver con qué me enfrento. Tampoco salir como locos. Pero si te quedás congelado, que el miedo no te congele. Ese es el tema. Que el miedo no te congele. Que te haga ver las cosas, pero que no te congele. Ok, ok. ¿Se entiende? Sí, ¿y? Nosotros lo primero que hicimos fue la carta astral. Yo me la perdí esa. Yo necesito. ¿Qué signo sos? Capricornio. Ah, lo llevo grabado en la piel. Estás en la... ¿Ay, dónde está, chicas? ¿La carta? Sí. Es la carta que desaparece. Es la carta que desaparece y aparece. No sé dónde la metí ahora. Acá abajo. Ahí está, mira. Creo que estás en una buena casa para ellos, porque él estaba en una casa complicada. Bueno, hola. Estás en la... Claro, vos ya estás en la casa de la pareja. Yo estoy en la casa de la pareja. O sea que sos en la casa de las sociedades, el de aportar, apareces como Juno, que es la diosa esposa de, la esposa de Zeus, ¿no? Entonces sos como la que da como un respaldo y bien, y está Plutón también, o sea que además tenés mucho poder. Está buena para que grosa. Ay, muchas gracias, Simena. Qué bueno. Sí, vos en Scorpio apareces como en la casa del romance y vos en Aries ahí arriba ahí medio... Scorpio. Ella aparece acá, en la casa del romance. Sexy. Sí, aparte es muy loca porque la carta tiene Yo soy muy loca. No, la carta es muy loca porque tiene a Vesta, que es la diosa de las vestales. La diosa, la mujer. ¿Qué son las vestales? Las vestales eran unas diosas que se usaban en la época romana, que eran mantenían el fuego sagrado. Lo que pasa que después las hicieron como castas, porque, digamos, ese fuego sagrado tenía que ver con la de la mujer, ¿no? Entonces se usaban para rituales y cosas. Entonces siempre se tenían en los hogares en Roma en esa época, donde había mucho paganismo, era una forma de vivir, ¿no? Tenías esa para que el guerrero, el emperador estuviera entretenido. Claro. Bueno, no importa. Al margen de todo eso, ellas tenían como una energía muy fuerte. Entonces Alfa. Después, claro, eran una energía muy fuerte, muy de fuego. Y después se las transforman en sacerdotisas y las hacen castas y vírgenes para que combinen con este. Claro. Virgen tachame. Castas, viste cómo... El poder era del interior, ¿entendés? Era como mujeres con fuego interior. Puedo ser una virgen no practicante, por ejemplo. No, pero claro. Fuego interior tenés. Nosotros también. Claro, hay muchas mujeres, viste, que son como muy activas, aunque no tengan... A veces, si esa energía del sexo no la usás... Que después tenés una pila que más vos que sos de Aries. Aries y Escorpio son las dos, súper sexuales. Pato, volvemos un poco al tema de los miedos. Por favor. Te están suscitando y acá el hombre, claro. Dijo, empieza a tener miedo. Estoy rodeada de mujeres tan... Te voy a hacer una imagen. Dale, les voy a tirar una imagen para los oyentes, porque acá les puedo hacer el dibujo, pero para los oyentes. Igual lo podés mostrar en la cámara también. Sí, pero es muy chiquitito. Digo, se imaginan sentados en un sub y baja. Sí. Y vos estás acá contra el piso. Y allá arriba tenés tu objetivo. Entonces está lejos, alto, inalcanzable, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces para equilibrar ese sub y baja? Sí. Te parás en el medio como cuando eras chiquita. Tenés que ir cambiando también. De otro lado, pero vas a ir para abajo de nuevo. Que se siente. No, pero bueno, eso es que vos estás ahí abajo porque pensás que no tenés recursos para llegar allá. Entonces, claro. ¿Cómo equilibras eso? Otra vez, el listado, reforzar lo que vos ya sabés, ver el currículum. Hoy, justo antes de venir, vi un video de Jim Carrey que hablaba en una universidad sobre las decisiones y el miedo. Y decía que su papá había tomado una decisión basada en el miedo y había sido contador y no pudo ser comediante como él. Entonces, las decisiones en general son basadas desde el miedo o desde el amor. Entonces, cuando tomás una decisión basada desde el amor, que es otra emoción... Sonaste. Claro, como hablabas de la pasión. El amor habla de la pasión, de las ganas, exacto, de lo que y hay una ley hacer. De Chopra, que es la ley del karma, que habla de, viste, las siete leyes espirituales del éxito. Hay una ley que te marca
que dice que si vos hay algo que vas a hacer y te dice acá algo, viste, esa cosa, no lo hagas. Viste, algo que te dice, no, ¿sabes qué? No lo hago, porque eso te va a hacer algo que después genera un karma, porque el karma considera él, como lo considero yo, que lo vivís en esta vida, no lo pagás después. O sea, después estás karma toda tu vida con ese peso de que tendría que haber hecho otra cosa. Yo no me tendría que haber casado con este, yo no tendría que haber estudiado esto, yo no... Al consultorio no sabe cómo viene. Te lo traslada un hombre manejando. Si dudaste, no lo hagas. Exacto. Okay. Te agrego algo que es muy importante. Porque el mayor miedo que tenemos todos, creo, es el miedo a equivocarnos. Sí. Entonces, cuando aceptás que te vas a equivocar, el miedo también baja. Porque está incluido en la decisión que vas a tomar. Claro, siempre el no está. El, o sea, el no, el equivocarse. Entonces, y esto... Lo aprendí ya de vieja, con años. Entonces, cuando aprendés que te podés equivocar y vas a tomar la decisión más liviana, porque... Que no pasa nada, nadie se muere de eso. Todos, no. La vida continúa. ¿Cómo empezaste vos, Pato? ¿Cómo empecé? ¿Cómo secretaria? Bueno. Claro, pará, Pato, que estamos en un horario, nos censuran, ¿sí? No, nos censuran. A bueno, ver, como coach, ¿cómo empezaste como coach? Estaba atravesando un muy mal momento laboral en mi vida y necesitaba hacer un cambio, y alguien hizo un cambio en mí, como que yo sentí que me había ayudado. Y yo dije, bueno, yo quiero salir a ayudar a la gente. Y en realidad desde el coaching no hablamos de ayudar, sino de asistir. Y yo hace 32 años que asisto personas como secretaria. Entonces, como que se combinan las profesiones. Y empecé estudiando a los 48 años, con lo que soy una eterna estudiante, y daba mucho miedo empezar a estudiar a esa edad. Claro. No sé, no puedo, no llego. Está mi hija del otro lado escuchándome, que cada vez que tenía que rendir un examen final era llanto, lágrima, y no voy a rendir. Y lo más importante para destacar, mi examen final, y por primera vez en mi vida, lo rendí 4 veces para recibirme. Wow, bueno, Capricornio. Y tuve, ¿sabes qué, Jimena? Tuve que aceptar que me iba a equivocar para poder rendirlo. Claro. Hasta que no me perdoné la equivocación, no pude rendirlo bien. Entonces, más que eso, comentarles lo que es el miedo a ir a un examen y decir, bueno, y sí, rendiste mal, bueno, volvelo a rendir. Bueno, claro. Perfecto. Sí, bueno. Sí, tal cual. El derecho, yo lo llamo el derecho al error. Poder hacer, no sé, entregás una nota que por ahí no esté perfecta o pero lo que socialmente sea no que está aceptado el error. No está aceptado. Te cuento, ¿verdad? La primera vez que yo estuve en tele importante, porque yo hice 2004 un programa con María Valenzuela, que fue divino, pero duró muy poco. Cuando a mí me llaman de 12 corazones y todo, no sé qué te hubo que decir, dije lo siguiente, qué sé yo, y tiro y me sale ta, así como tipo uruguayo. Ta, sí, sí. Fue terrible, porque fue. Cuando me vi me quería asesinar, me quería matar. Además, yo soy muy hija, dura. Con... No, que aparte yo soy hija de una mujer de Virgo que, bueno, ¿viste? Entonces, me llama un marido de una... Me escribe el marido de una amiga que éramos de ropa, porque yo todavía hacía ropa, cosas, y me pone, tuviste divina, pero el ta, eliminalo. Y yo ya estaba llorando tirada. Además, mi vieja nunca me llama, nunca mira a Mirta Legrán, no sabe ni dónde estoy, ni le importa, ni nada. Pero ese día estaba tan mal yo que para que la llame a ella, lloraba, ay, qué sé yo. Entonces cuando le cuento, me dice, ay, Jimena, tantos pelotudos diciendo boludeces en televisión y vos te vas a preocupar por un ta. Bueno, mi vieja me decía, ¿y ahí? Yo te sigo queriendo. Digo, yo te sigo queriendo, claro. ¿Qué es un examen más o un examen menos? Y ahí dije, bueno, chao, y ya no está. Y si me quieren gritar. Y salió, te juro, porque ya la primera vez que había estado en televisión también, había en el programa anterior, no sé qué dije, porque el planeta pone, qué sé yo, me habían sacado un replay de Clarín. Tipo, porque ahora resulta que los planetas ponen, sacan y qué sé yo, sí. Se habían... Y bueno, a mí no me importó, yo estaba divina en el diario Clarín la primera vez que había salido en televisión. Así que hay gente que hizo su carrera de equivocarse. Sí. Acordemos, no sé, Maru Botana, la quiero mucho, pero ella se hizo famosa porque se le caían las tortas, ¿se acuerdan? Claro, sí. Perdona nuestros pecados. Yami, contanos, ¿qué tienen que hacer los que se quieren contactar con nosotros? Nos pueden encontrar en Mujeres Alfa OK en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, Mujeres Alfa OK. O, por ejemplo, en nuestro WhatsApp, que es 011-3812-0460. Muy bien, ¿y ahora viene qué?
hashtag de la semana. Muy bien, y tenemos el concurso que es el hashtag de la semana, que es Así Empecé, y esto de los que nos enviaron por Twitter. Porque ¿cómo funciona, Solé? Durante toda la semana estamos trabajando en el mismo hashtag. O sea que ahora, hoy vamos a empezar con el de la semana que viene. Así que estos son los de toda la semana que juntamos. Y el tema es que nosotros leemos los más divertidos y después el más divertido, que lo vamos a elegir acá. Así que estén atentas porque las invitadas también van a estar eligiendo cuál es el más divertido. Se va a llevar un premio. A ver, empezamos por arroba G. Baduel. Arranqué en periodismo a los 22 años y convencí a un fotógrafo, señor grande, para entrar conmigo al albergue Warnes. Así empezó. Tenemos a Romy 23 Oc. Dice, así empecé, me invitan a salir, le expliqué que quería que saliéramos solo como amigos y terminé casada con él y un bebé. Mabruja Freire, tirar las cartas, Mabruja Freire. Así empecé. Primer trabajo. Cuando me cambiaba entró un compañero. Era pasillo a cocina. Estuvo meses sin mirarme a los ojos. Así yo no. Muy bien, Luz Pinero. Empecé a estudiar y a trabajar porque me quería vivir sola. Al mes tuve suerte y lo logré. Feliz, dice. Anistier, como promotora del súper del elefantito. No hagamos chivos, por favor, ¿eh? Íbamos en combi por todos lados. Al bajar, me caí. Así empecé, con terrible frutillazo. Pusera 06, trabajando con un jefe de pediatría. Entró al baño y él estaba meando. Inolvidable. Gracias. Acá mandan saludos de Rosario. Ay, qué lindo. Están escuchando. Un beso también a Dani Maricochi, que nos hace siempre el outfit. Acá estamos todos lookeados por ella. Muy bien, entonces, Valentina Twain. Llegaba tarde, crucé mal una calle y le grité tarado al del auto que tocó bocina, quien resultó ser mi otro jefe. Dice. Bueno, y acá Dagmar Serb. No sabemos de qué país viene del origen, pero iba a comer tranqui esta semana corta, era menos sacrificio, hice una cuadra y compré una docena de facturas. Así empecé, puro chamullo. Ah, sí, todas hacemos lo mismo. Tenemos uno de hashtag, así empecé, Locus, la chica del coro, empecé locución llegando 40 minutos tarde a la primera clase del curso de ingreso. ¡Oh! Muy bien, ahora elijamos, a ver, ¿quién les parece que se lleva? ¿Cuáles son los premios? Mostranos, Yami. Mientras tanto, tenemos un primer premio que es de Sclam Jeans. Chicas, sé. ¿Cuál les parece? A ver, dale. Para mí, Valentina. Mirá, va a tener que. Mirá, ya bastante bajón debe tener con pobre la que Valentina. Mandó al jefe. Esa es la del jefe. Sí. No soy con laburo, además es una genia. Mostranos, Yami. Te llevaste un chaleco de Sclam Jeans. ¡Oh! ¡Qué lindo! Una florcita bordada es lindísima. Bueno, el segundo, chicos. A ver, ¿cuál es el segundo? Jimé, ¿qué opinás? La que terminó casada. Con... ¿La que terminó casada? Sí, ese. Tiene final feliz. Ay, claro. Sí, vamos a hacer ese. Entonces se lo ganó Romy23. Ok, se llevó, ¿qué se llevó? Un collar de chiqui chiquita. Divino, muy bien. Entonces después se comunica, nos vamos a comunicar de la producción. Seguramente Nico, nuestro esclavo estrella, se va a estar comunicando con ellas para ver cómo se los hace llegar. Vamos, Nico, no me dejes solo. Por favor, muy bien, entonces Nico, tenemos... que después le vamos a preguntar cómo empezó. Que así empezó, vino y se quedó. Y se quedó, muy bien. Entonces ahora tenemos el... ¿Qué tenemos ahora? Me parece que escucho un consejo. Este fue el consejo inútil de la semana. Como todos ustedes sabrán, se habla mucho de blanqueo. Incluso aprovechen que este es el último mes, ya que el 31 de marzo finaliza. Así que si vos no tenés plata para poder blanquear, y bueno, blanquea la bañadera, blanqueate los dientes, algo, pero tenés que blanquear, viejo. Muy bien, el consejo. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable.
restaurante y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa Avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Euro Building Hotel Buenos Aires. Hoy tengo ganas de... Nos va a tirar las cartas, qué emoción. La verdad, a mí me encanta. Una cada uno, dale. Bueno, agarro cualquiera. Scorpio, no te cruces. Ahora agarro otra. Abriste las piernas y te salió un rey del sexo. A mí que se me abren tan fácil. Así arrancamos, así empezamos. ¿Cómo? ¿De qué signo es tu marido? No tengo marido. ¿El chichoneado? No, chino. Esto es uno que viene marido. ¿Viene marido? ¿Vos decís? Que está del otro lado. Varios pibes, decís, más o menos. Del otro lado, ella le salió una vez esa carta y ahora ya está casada y tiene un hijo. Varón. Ay, qué horror. Me agarra taquicardia. ¿Por qué? Se nos casa y ella. Scorpio. No, por favor, de Acuario. Acordate para el Acuario me gusta. ¿Te gusta? Sí, está bien. Me agarra estrés. Sacame esa música, Julieta, por favor. Ah, bueno, a vos te salió la rueda de la fortuna, del dinero, mucho trabajo para vos. Bravo. Mucho éxito. Muy bien. ¿Podemos tocar? Sí, tal cual. Claro que tocamos. Y a ver por acá, tenemos un carro, pero salió al revés. Sonamos. Este carro hay que enderezarlo, ¿viste? Hay que subirse más. Todavía estamos con miedo acá, ¿eh? Pegó. No, es excelente la carta, pero te salió al revés, tenés que ponerle onda. Venimos diciendo, ¿no ves que te retamos acá? Claro, no, te tenés que subir, claro, porque capaz crees. Y vos te salió el emperador, pero también al revés. Esto es porque hay que enderezar a un señor importante. Lo hiciste papá. Así, pobrecito. ¿Viene fallando? Lo hiciste. No. Estoy casada. ¿Y de qué signo? Entonces, Scorpio. Si es de Scorpio, viene bien. Pero no, esto es otra cosa. Esto es un señor, puede ser algo laboral también. Ah, okay. Porque puede ser que se te haya caído alguien del pedestal donde lo tenías y se te cayó. Igual a tu marido hay que tenerlo así. Porque con esa no. Con esta carta al revés es como que lo subimos y lo bajamos muy fácilmente. Y tenemos cuatro que no lo bancan. Muy bien. No lo bancan al somos marido, la resistencia. Pobre. Somos la resistencia. Muy bien. Me gustó. Muy linda carta las dos, pero hay que enderezarlas ahí. Esas muy bien. Contanos, Jime, ¿qué es lo próximo? El viernes estás acá en la radio. El viernes arrancamos Conexión Astral, que era mi programa anterior. El de que venía en la semana, así que empezamos Conexión Astral nuevamente los viernes a las 12 y vuelve Conexión Sol, que es los domingos, con el equipo a las 17, creo que es, pero vuelve el domingo 12. Así que bueno, eso, después estoy en ciudad.com, estoy con Chiche, ahora estamos haciendo unos especiales de Canal 13 a la noche tarde, hoy voy a estar muy tarde, así que hoy tengo un día bastante largo. Y bueno, y siempre estoy haciendo cosas. Tus videos de YouTube me encantan. Yo te sigo siempre. En los videos por ahora siguen. Ese canal es muy lindo, pero tiene ciertos malos manejos. Total, no importa, ya la bomba la tiré, pum. Tiene muy malos manejos con los dueños del canal. No es un canal mío. Entonces es un canal puesto por toda una compañía. Y cuando estás en una compañía, bueno, viste, son manejos que te hinchan. Entonces, bueno, ya algo vamos a hacer con Mujeres Alfa. Ya sí, yo lo hago igual, pero no sé. Yo te ayudo, ya que te voy a enderezar un carro, claro, te doy una mano, le dejamos. Te lo pido, por favor. Así que bueno, el canal va a seguir, pero no tiene como... No sé todavía. Buenísimo. Pato, contanos, ¿cómo te encontramos? Todas las oyentes que quieren hacer esto.
Bueno, tengo una fanpage. ¿Cuál? En Facebook, que es facebook.com/ Patricia Pato Rodó. Patricia Pato Rodó, la encontrás en Facebook. Buenísimo. Y ahora entonces vamos al... ¿A qué vamos? ¿Qué tenemos ganas? Hoy tengo ganas de... Todos los programas vamos a hacer esto, vamos a terminar con el hoy tengo ganas de... tenemos ganas de lo que sea. Puede ser, por ejemplo, hoy tengo ganas de meter las patas en arriba una silla, ¿viste? Estar bien tirada, tomarme algo fresco y relajar el estrés que tuvimos este primer programa. Yami. Yo hoy tengo ganas de dos cosas, comer empanadas y bailar en patas. ¡Bailar en patas! Mira, ¡qué empanadas! Me quedo con las empanadas, ¿eh? Me quedo con las empanadas. Yo me quedo bailando en patas y vos las empanadas. Mirá, y bueno, así. Ya que una bailando en patas, otra empanada, yo tengo ganas de tomar una cerveza. Perdón. ¡Vamos! Me... Estás en el agua del río en Córdoba. ¿Qué tenés ganas? Ya hoy no llegamos. No, no importa, sí. Pero me dio ganas. Todos bailando en patas. ¿De qué tengo ganas? De dormir un rato. Porque tengo que dormir la siesta para después hacer el programa la noche. Así la mujer es una siesta. Tenemos, bueno, muchísimas gracias, obviamente, a todos los sponsors. Ay, pará, tenemos el regalo de Jime. Claro. Le traemos ahí unos regalitos. Vamos a enderezar el carro. Y mientras tanto, les cuento que para la semana que viene, el hashtag es difícil ser mujer. Así que si quieres participar por los regalos, tenés que mandar por Twitter hashtag difícil ser mujer y tenés que... arroba mujeres alfa, ok, y participas durante toda la semana. Te trajimos, Jime, un regalito de Chiqui Chiquita que lo eligieron especialmente la diseñadora para vos con unos cristales. Espero que esté. Ah, pero mira qué te lindo. Gustó. Sí, para que lo uses. Lo vamos a usar. Nos llegó tarde el otro regalo, pero te conseguimos. Por supuesto, mira qué lindo. Tiene como. Literalmente son conchas marinas, chicas. Uh-huh. Ahí. ¿Ves? Ella me hizo toda explicación, es brasilera. Sí, claro. Y entonces me dijo. Son como bucios. Lo eligió, claro, bucios. Son conchas marinas. Especialmente para vos. Y plumitas para cortar la energía negativa. Ay, y mirá. Buenísima. Y una billetera de cuero de Nerina. Ay, chica. Que obviamente le agregamos el billetito para que no sea para la suerte, ¿viste? No se regala. Lo investigué. Lo tuve que googlear. Qué bueno, muchas gracias. Así viene. Esto está divino, ¿eh? Un año lo voy a usar. Con mucha onda. Muchísimas buenísimo. Gracias. Entonces, recordanos, Yanmi, cuáles son los datos de contacto para participar esta semana con el arroba. No, hashtag. Hashtag difícil ser mujer, arroba mujeres alfa ok. Sí, nos encontrás como mujeres alfa ok en todas nuestras redes: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, mujeres alfa ok, o en el WhatsApp 011-3812-0460. Muy bien, terminamos este primer programa con mucha felicidad. ¿Cómo la pasaron? Todo muy bien, ustedes que fueron las invitadas, cuéntenos un poco. Viene con onda, venimos bien, ¿no? Muchas gracias, un placer. 32 años recibida de periodista, primera vez en la radio. No. Buscar algo para tomar. Muy bien, entonces hasta la semana que viene. Los esperamos por todas nuestras redes. Chau, chau. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.